Hoy tomémonos un tiempo para estudiar la Biblia con el tema. Todo sucede por una razón. ¿Cuál fue la razón por la que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día? Si examinan la parábola de Jonás escrita en la Biblia, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Esta es la razón. ¿Y cuál fue la razón por la que a Jesús le abrieron el costado con una lanza? Porque hay una profecía escrita en Isaías que dice, mas él herido fue. No es por esa razón que los soldados romanos abrieron el costado de Jesús con una lanza en lugar de quebrarle las piernas, como lo hicieron con los dos ladrones a la derecha e izquierda, al confirmar su muerte? Esa escena se describe en Juan capítulo 19, como los huesos del Cordero de la Pascua no deben quebrarse. Según Primera de Corintios capítulo 5, ¿quién es nuestro Cordero de la Pascua? Si vemos estas conexiones proféticas, todo en la vida de Cristo sucedió por una razón. ¿No es así? Y su nacimiento. Jesucristo nació en Belén. Esto se debió a un censo ordenado por el emperador romano. Tuvieron que ir a Belén, la ciudad natal de José, y allí nació Jesús. Si no se hubiera decretado esa orden, Jesús habría nacido en Galilea. Hermanos, hubo una razón por la que se ordenó el censo. También hubo cierta voluntad de Dios detrás de la razón por la cual María, la madre física de Jesús, estaba en la última etapa del embarazo y se le acercaba el día del parto. Toda esta cadena de acontecimientos sucedió para cumplir la profecía que dice nacerá en Belén finalmente hubo algo que sucediera sin alguna razón cuando Jesús entró en Jerusalén lo hizo montado en un pollino también hubo una razón para esto también hay una razón por la que Jesús celebró la pascua con pan y vino diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué Jesucristo proclamó el nuevo pacto? La respuesta se da claramente en Jeremías capítulo 31, versículo 31. ¿No es así? Al estudiar la Biblia, podemos ver que hay una razón para todo. Si observamos la historia de los 66 libros de la Biblia hasta ahora, Pueden ver que nada sucede sin una razón. Hubo una razón para las obras de Dios en la época del Padre. Hubo una razón por la que Jesús debía llevar una vida así en la época del Hijo. Y hay una razón para todo lo que Dios hace en la época del Espíritu Santo. Todas las razones están escritas en el Antiguo y el Nuevo Testamentos. Cada palabra de Dios se cumple tal como es. Entre las últimas palabras que el Padre dejó están. Escuchen bien la palabra de la madre. ¿Por qué el padre dijo eso? Pensaba. Siempre tuve curiosidad por saber por qué el padre pronunció esas palabras. Entonces, hoy abramos Hebreos capítulo 4. Los que estamos en la época del Espíritu Santo no podemos evitar pensar. ¿Es posible entrar en el cielo sin escuchar? y obedecer las palabras y enseñanzas de la madre celestial. Veamos Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es que viva significa que todo lo que diga la palabra se cumplirá tal como es. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es diferente de la palabra del hombre. Es viva y sucederá como dice, pase lo que pase. Espero que tengamos un tiempo para reflexionar y ver si seguimos a Dios por donde quiera que nos guía y si realmente estamos viviendo de acuerdo con las enseñanzas que se nos han dado. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Los seres humanos no podemos ver nuestro futuro. Por esa razón, el Padre Celestial nos dio la enseñanza de seguir a la Madre, para que el resto de la descendencia de la mujer de Sión entre en el eterno reino de los cielos con la Madre. ¿No es así? A veces podemos tener pensamientos obstinados o equivocados. Sin embargo, si existe la palabra de Dios, ¿no deberíamos vivir todos de acuerdo con ella? Ya que Dios nos ama, nos enseña y abre todo el camino solo para nuestra salvación y beneficio. Tengamos esa fe en todas las situaciones y sigamos la dirección del Padre y la Madre por donde quiera que nos guíen. Muchas gracias.